Hola, compañeros papadaflicos. Estamos con Control. Lo dejamos la última vez que encontramos, averiguamos dónde se encontraba el proyector. Veis que tengo el nuevo traje, el traje de expedición. Esto es porque, ¿os acordáis de la gramola? Pues me hice todas las pruebas de la gramola, que son exactamente lo mismo, las tres mismas cuatro pruebas: la de purgar tres zonas, coger tres objetos, una oleada de enemigos y la de quemar tres objetos en la incineradora. ¡Ey! ¿Qué pasa, JDM? ¿Cómo estás? Así que nada, tenemos ya el traje listo. Y tenemos unas cuantas misiones por hacer. No muchas, pero tenemos algunas. Vamos a ver. Vale, tenemos, bueno, las contramedidas, que esto lo iremos haciendo según jugamos, así que no me preocupa mucho. Haciendo gilipolleces como siempre. Bien, eso siempre gusta. A tu edad es normal. Tenemos la de tango finlandés, que es buscar el proyector en investigación dimensional. Y luego coger el ascensor del sector hasta el sector de investigaciones, que esto es lo nuevo que descubrimos al acercarnos al ascensor. Veis que me pega tirones porque me está instalando una cosita. No os preocupéis, en cuanto termine irá todo bien y todo correcto. Al entrar aquí, bueno, al acercarnos aquí, nos salió... Esto lo hice off stream mientras estaba haciendo las pruebas de expediciones, pero bueno, para que veáis lo que nos encontramos, que fue... fue esto. Entrevistas, presentaciones... No, esto, todo esto... No, tiene que ser... línea directa era. Línea directa, consejo, trench... Wake. Esto fue lo que nos salió. Vale, al acercarnos a este ascensor nos salió esto. Darkness engulfed the elevator. There was something there. A presence. Jesse Faden could hear it. A call. It was faint, reaching for her from a dark place. Faden was sensitive to visitations. She had them all the time. From her guiding star and the previous director. She was the perfect receiver. As if she'd been made for this. Faden paused to feel it. Entonces se supone que es Alan Wake, el escritor, el del juego, ¿no? De Alan Wake. Entonces imagino que los dos universos están como entrelazados entre los dos juegos. No sé si es un guiño o si realmente es la misma desarrolladora, la verdad. Creo que es la misma desarrolladora, la de 505 Games, creo que es la misma desarrolladora. Alan Wake era. Faden sensed a drowning man, a man desperate to escape. She sensed something else too, a hunger in the dark, not unlike the hostile resonance, waiting. She knew that desperate acts can have grim consequences. It was this, more than the man's despair, that made her follow the call. The elevator lights winked back on. The darkness receded like a memory. There was a new button on the elevator control panel. Investigation sector. Faden pressed the button. The elevator door slid shut with practice bravado. Entonces esto nos da a entender que el mundo de los dos juegos, de Alan Wake y de Control, están relacionados, pero quiero saber si realmente la desarrolladora de los dos juegos es la misma o si es simplemente un guiño. Remedy, ¿no? Era la de Remedy. No, la distribuidora es 505 Games. Y luego la desarrolladora es Remedy Entertainment. Y la desarrolladora de Alan Wake. Remedy Entertainment también. Vale, entonces sí, es la misma desarrolladora, entonces hacen un guiño entre los dos juegos, ok. Entonces nos dan a entender aquí que Alan Wake, cuando escribía en la máquina de escribir, era un objeto alterado. Entonces todo lo que escribía se cumplía, se hacía realidad,
Y ahora estaríamos jugando lo que Alan Wake escribió en la máquina de escribir, que es pues lo de Jess, lo de el Gears, lo de los objetos de poder. Y todo tomaría forma en Control. Por eso luego aquí le buscan a Alan Wake, porque se crea el mundo que él escribe en la máquina de escribir. Y luego conectan los dos mundos, es decir, forman parte en el mismo espacio, en el mismo universo. Es un buen guiño, es una buena forma de entremezclar dos juegos que no tienen nada que ver uno con otro, la verdad. Y teniendo en cuenta que tanto Control como Alan Wake son dos fumadas importantes. Y aquí tenemos un nuevo botón que no teníamos antes, que era el sector de investigaciones. Así que vamos para allá. A ver qué nos encontraremos aquí. Digo que el tal Alan Shane estaba re loco, estaba fumadísimo también. Pero es posible que fuese... Porque en Alan Wake no existe lo del Gis ni nada. Te lo dejan ver aquí. Entonces, pues, lo que tenemos de información de Control, yo imagino que lo podemos aplicar a Alan Wake también. Removidas con el Gis, los objetos de poder y los objetos alterados. Imagino que la máquina de escribir en la que Alan Wake escribía sus novelas era un objeto alterado. Y lo que hacía era eso, lo que él escribía tomaba vida realmente. ¿Puedo pasar? Gracias. Seems a lot more crowded than the rest of the bureau. Vamos a ver. Informe oficial de resultados. Asunto, Dr. Casper Darling, interno, confidencial. Por la autorización del señor Kirklund, tuvo comienzo la investigación interna D0845 sobre prácticas éticas del Dr. Casper Darling, jefe de investigación. A pesar de los testimonios de X anónimos sobre un trato inhumano en la agencia, nuestros hallazgos oficiales no fueron concluyentes. Surgieron numerosos obstáculos durante esta investigación. La mayoría del personal del sector no parecía, o no sé, parecía no estar al tanto de ningún suceso, no, de ningún objeto recluido ahí, no lo sé. Un confirmó que el nombre en clave D era, pero todos sus archivos estaban clasificados con el máximo nivel de acceso y eran inaccesibles. Los investigadores tampoco pudieron acceder al ala de investigación de para entrevistar al personal. El asunto se complicó más por la falta de claridad sobre si las entidades paranormales no humanas requieren un trato humano. Aunque esta investigación no puede ocuparse de las acusaciones al Dr. Darling, recomendamos una investigación de en investigación. Entonces, si tengo una PC gamer alterada y juego Minecraft, ¿puedo tomar vida? Exacto. Están unidos. Juanito y Minecraft están unidos. Forman parte del mismo universo, para bien o para mal. Explorar el sector de investigaciones. Supongo que no habrá mapa. Ah, sí, sí que hay mapa. Vale. Lo documento aquí. Consulta de Casey. Señor Dennis, hace poco llegó una solicitud de un agente del FBI preguntando por nuestros archivos de Bright Falls, concretamente sobre la desaparición del autor Alan Wake. En base al acuerdo de intercambio de información, hice que unos chupatintas prepararan una carpeta con los documentos previamente autorizados. No se preocupe, todo el material inapropiado está ausente o censurado. Pero le escribo para informarle de que la solicitud la hizo el agente especial Alex Casey. ¿Le suena, verdad? Eso es porque Alex Casey es el nombre del detective en las novelas policíacas de Alan Wake. Es muy curioso que un agente del FBI con el mismo nombre que el personaje más famoso de Wake esté indagando en un caso en el que la ficción del escritor cobra vida. Creo que merece la pena seguir el caso. ¿Qué opina? Solo tiene que decirlo y me pondré a vigilar a este tipo. Claro. Es decir, Alan Wake crea un universo que luego este mismo universo lo investiga a él. Porque todo lo que él escribe, pues, como que toma vida. He escrito bastantes novelas para mí, Stalker, pero nunca algo tan fumado como esos juegos. No, no, es increíble. Yo creo que si buscas la wiki de Control o la wiki de Alan Wake, debe haber una de información y una de guiños y procesos que se relacionan entre sí. Debe ser una barbaridad. Señor Kirklund, tengo aquí la reacción de agentes desaparecidos. Se cree que ha muerto tras la fuga de contención de ayer. Agente Jonathan Conner.
Investigadora Ezra Cruz, agente Caroline Tepsi, agente Lindsay Malcolm, Charles Murray y Derek Shaw. Se le van a enviar cartas de condolencia para que las firme antes de enviarlas a las familias. Tendrá más noticias en cuanto se hagan las comprobaciones adicionales. Como pidió, un ingeniero de red ha comprobado los casos registrados digitalmente. Lamentablemente, un gran número de investigaciones activas está pendiente de inclusión en el archivo y las únicas copias físicas de los informes están tras el cortafuegos. Me temo que se han perdido. Hablando de mis novelas, voy a seguir escribiendo. Dale, dale, Juanito. A mí lo que no me termina de quedar claro es si el GIS, al igual que todo el universo este, de Jade, de Dylan, de la agencia, de los investigadores, forman parte del universo creado por Alan Wake, o si el GIS ya existía. Y entonces, pues él, al escribir lo que sería un objeto alterado, se crea el objeto. Aquí hay un punto de guardado, creo. Se crea el mundo que él escribe y por tanto nace lo que sería el GIS, ¿no? Eso es lo que no me termina de quedar claro, si el GIS es previo o posterior a la creación de la novela de Alan Wake. Note, miscommunication led to a local coroner examining the body of William Burrock. Burrock William, varón, caucásico. No sé por qué está en inglés la primera parte, pero vale. Es como una comunicación perdida que se ha dejado en... no sé qué es un coroner. En un coroner local... para examinar el cuerpo de William Burrock. Varón, de 33 años. Hallado sin vida en la vivienda de su propiedad. Según el informe de la policía, los restos enviados a la oficina del forense incluyen sangre, orina, bilis, contenidos estomacales y fragmentos óseos. Resultados de la autopsia. Traumatismos en la cabeza, laceraciones en oreja y mejilla izquierdas. Traumatismos en las extremidades, dislocación de rodilla derecha, avulsión total de la extremidad derecha superior con fractura asociada del húmero proximal derecho. Politraumatismo extendido en región abdominal, avulsión total de múltiples órganos incluidos estómago, corazón, hígado, páncreas, riñones y secciones del intestino delgado y grueso. No se encuentran en la escena. Conclusión. Considero que la muerte de Burrock no fue resultado de un accidente mecánico tal y como dicen las autoridades. La extirpación de órganos indica un ataque de animal. Ya me dirás qué puto animal te mete un puño en el pecho y te revienta todos los órganos del tórax y del abdomen. Me están haciendo un pajazo mental bastante bueno. Estoy perdiendo las neuronas por segundo. Es un juego complicado lo que es la historia. Han hecho un buen trabajo creando este multiverso, la verdad. Señor Dennis, sí, hay un aumento de casos de SMA y sí, sería buena idea conformar un cuerpo especial para examinar exactamente a qué se debe. Sin embargo, parece que se ha obviado un pequeñísimo detalle. No tenemos personal, maldita sea. Si espera que detectemos, investiguemos y procesemos más casos de SMA, necesitamos más efectivos. La suma está clara. Entre el personal que perdimos con lo de Harman y los que se fueron a otros departamentos cuando Kirkland dimitió, apenas dábamos abasto con la carga de trabajo. Dios, solo lidiar con el papeleo de los objetos alterados que se quedaron en el sector ha sido toda una odisea. El otro problema, y esto va a sonar paradójico, es que estamos aglomerados. Esta sala no está pensada para albergar al personal de todo un sector. ¡Madre mía, el COVID! ¿Cómo van a tener un repunte, eh? Ya hace meses que presentamos una propuesta para mover investigaciones a un lugar más adecuado. Espero que no siga parada en su despacho. La gente se está cansando y ya que asume temporalmente las funciones de Kirkland, de encargarse de ella y su trabajo. Cordialmente, agente Grayson. Hay un montón de documentos por aquí, tío. ¿Qué pasa? Esto está conectado. No sé qué debe... qué es lo que debe abrir. A ver si lo puedo quitar. Sí, ¿no? ¿Esto se abrirá? Vale, imagino que era eso. Probably lose power. Ahora sí. Pues igual, ¿no? Otro documento. Carta de dimisión. A quien corresponda, lamento profundamente tener que presentar mi dimisión como jefe de investigaciones de la Agencia Federal de Control. Lo hago como protesta por la flagrante desconsideración hacia la... de mi departamento. Mi personal no puede seguir trabajando en estas condiciones. Los avisos y peticiones previas han caído en saco roto, por lo que debo confiar en que mis acciones resuenen más que mis palabras.
Culpo de esta situación a por ignorar sistemáticamente mis peticiones de asistencia para reclamar aquellas partes del sector de investigaciones que han quedado en poder de él de su interior. Nunca olvidaré los gritos de los valerosos agentes que nos suplicaban abrir ese cortafuegos. Esa vergüenza me pesará el resto de mis días. Él les ha fallado a sus agentes. Nunca se lo perdonan. Se lo perdonaré. Atentamente, William Kirklund. Vale. ¿Para qué utilizar las escaleras cuando puedes entrar de boca? Vale, loot. Otro documento. Trench, aviso oficial. Kirklund, me estoy cansando de tus descarados intentos de atribuirme tu incompetencia. Sé que quieres que sea así, pero eres el jefe de investigaciones. Este fracaso es responsabilidad tuya. ¿Qué creías que iba a pasar al tener un espécimen peligroso en investigaciones? Para algo está el sector de contención. Están mejor entrenados y equipados para este tipo de trabajo. De hecho, las responsabilidades que han asumido en la vigilancia de SMA son algo digno de admiración y tu personal ya no es apto para asumirlas. Esto pasa cada vez más a menudo. Y no te creas que no estoy al tanto de tus ruines investigaciones internas. Eres una rata, y todo lo que he hecho ha sido por el bien de la agencia. El programa candidato principal solo fracasó por culpa de Darling. Sois unos fracasados conspirando contra mí, traidores, pero la verdad saldrá a la luz. Has elegido ser mi enemigo, Kirklund. Te vas a arrepentir. Zacharia Trench, director de la Agencia Federal de Control. Y por eso Kirklund, pues... la carta que hemos leído antes, ¿no? Dimitió. Entre otras cosas... Investigación del director. Por la utilización del señor Kirklund, se lanzó al del director Zacharia Trench. Cambio reciente observado en él del director Trench, con agresivo al con el resto del personal. Sin embargo, esta investigación trata de interpretar esta situación y no tanto de mostrarla. El personal de la agencia ha presenciado una cierta tensión, imagino, entre el director Trench y el doctor Darling. Aunque ambos declinaron reunirse para una entrevista, los testimonios sugieren que su discusión trababa sobre el ala de investigación dimensional y el prisionero recluido. Sin embargo, no hay pruebas que confirmen la de Trench más allá de diferencias personales. Esta investigación ha concluido que el comportamiento del director Trench no indica ninguna y que su aptitud para el cargo no es cuestionable. Vale. Hay documentos por todos lados, aquí qué pasa. Resumen, la doctora Raya Underhill es una profesora de la Universidad de Woodruff, en Reino Unido, donde imparte la materia de biología especializada en botánica. La doctora Underhill trabajó con la agencia como parabotánica en el sector de investigación de la Casa Inmemorial. En su expediente no hay incidentes ni deméritos y quienes trabajaron con ella se deshacen en halagos, incluido el doctor Darling. Underhill no tiene ninguna vinculación conocida con organizaciones paracriminales ni se han registrado incumplimientos de confidencialidad tras su salida de la agencia. Su comportamiento como civil ha sido ideal, salvo por la continua relación personal con el Dr. Darling. Al parecer, comenzó durante el tiempo que fueron compañeros en el sector de investigación y se han visto ocasionalmente desde entonces. Dependiendo de la duración de su trabajo en la Casa Inmemorial, podría ser necesario que ambas partes firmaran una autorización de relación. Esta investigación no ha detectado razones de peso para denegar la solicitud del Dr. Darling de ofrecer a la doctora Underhill un puesto provisional con el fin de encontrar una solución al asunto del umbral del Mo. O sea que Darling y la zumbada que hay por allá abajo del Mo estaban liados, ¿eh? Otro documento. Jesus Christ. Esto es de Caldron Drake, esto es de la zona de Alan Wake. Para el investigador jefe Dennis, ha vuelto a ocurrir por tercera vez este año. Está claro que algo la ha tomado con nuestro... Podrían ser mapaches, la gente de la zona se queja de ellos, pero ¿por qué demonios iban los mapaches a fastidiar la estación de vigilancia? No me cuadra. En fin, la agencia va a mandar un equipo tecnológico la semana que viene para que eche un vistazo. El siguiente problema de la lista es el personal de la estación de investigaciones de la Casa del Lago. ¿Cómo se supone que voy a vigilar el lago de... Cauldron, de Cauldron, imagino, Cauldron Lake? Si no me dejan ver los datos. Joder, ni siquiera sé qué se está investigando. Tenemos que solicitar de nuevo que se comparta la información con los agentes de investigaciones. Solo es cuestión de tiempo que se ataque de nuevo. Supongo que se ataque. O que haya ataque de nuevo. Y quiero prepararme. Si alguien de la sede pregunta por qué el informe de Bright Falls es tan conciso este mes, diré que es porque no podemos ni hacer lecturas. Mientras tanto, puede que busque unas trampas para mapaches. Atentamente, agente Steve.
Vale. ¿Algo más? Ah, pues tenemos un problema y es que no se abre esto. ¿Hay algún otro sitio? Aquí. Buenas tardes. Vale, hay que enchufar ese allí. Vengo, papá. Perfecto. Procedimiento de tractor. Tractor de burro. Protocolo de contención. El objeto no está bajo custodia de la agencia. Se desconoce. Descripción. Efecto alterado. Un tractor Frank L de color verde oliva. Sangre seca en la rejilla de la última vez que se vio. Objeto capaz de vocalizar respuestas o gruñidos y desplazarse de manera autónoma. Considerado muy agresivo y peligroso. Antecedentes. El objeto captó la atención de la agencia tras la muerte de William Burrow, propietario de la granja Burrow a las afueras de Trenton, Texas. Las autoridades locales llegaron a la escena después de que un empleado encontrara el cuerpo mutilado de Burrow bajo su tractor. La policía se desplazó al lugar, pero el tractor les hizo retroceder de inmediato. El personal de comunicación de la agencia interceptó llamadas de pánico a las autoridades federales. Se envió un equipo. A su llegada, los agentes se acercaron al objeto. Respondió con gruñidos de oso. Tres agentes resultaron heridos al intentar retener el objeto, que terminó huyendo. Hostia. No me imagino un tractor huyendo, ¿eh? Las búsquedas desde el aire siguen en curso. La señora Burrock solo comentó que había tenido un altercado doméstico con su marido la misma noche en la que después tuvo lugar el incidente. Se desconoce si estos eventos están relacionados. Vale. ¿Un otro papel por esta esquina? Sí. Inspección de Keystone. Señor Kirkland, nos detuvimos en Keystone de camino al SMA como nos pidió. Les envío mi informe directamente para intentar tapar el asunto de la deserción de Grumman Morales. No hemos encontrado ni rastro de ellos por aquí. Por su expediente es posible que cambiaran de equipo, como usted sospechaba, pero no creo que sea el caso. Está claro que hubo un suceso en Keystone y creo que Grumman y Morales se vieron envueltos en él. Toda la población ha desaparecido como si nada. Me hace pensar en el caso de Ordinary, pero en aquella ocasión solo fueron los adultos. Si no recuerdo mal, esto es diferente. Creo que nuestros agentes son bajas, no traidores. Si se trataba de una SMA, parece que ha terminado. Hemos recorrido toda la localidad y lo único extraño que hemos visto eran señales en varios edificios. Dos círculos solapados con un punto en el espacio delimitado por su intersección. Podría no tener relación. Demostraré las imágenes cuando vuelva. Mientras tanto, debería enviar un equipo aquí para acordonar este sitio y quizá hacer que los de comunicaciones diseñen una tapadera. Atentamente, agente Keenum. Vale. Paso. Vale, ahora ya podemos abrir esto. Okay. Vale, ahí tenemos un punto de control. Genial. Evaluación de la huida de espécimen. La finalidad de la investigación interna X0397 es examinar el fallo de contención del espécimen SL1 o SI, no lo sé, si está en mayúsculas, que desembocó en la muerte de X agentes. Un informe de inspección del equipo de contención 3 días antes no mostró ninguna falla. Los investigadores creen que se trató de un error humano, pero ningún departamento tiene pruebas que lo evidencien. Los técnicos pudieron recuperar las notas de investigación del espécimen de la red interna. El espécimen empezó a mostrar un brusco incremento de agresivo. Al contrastar los datos de ese día con varios registros encontrados, solo dos eventos interfieren en la rutina diaria del sector. 1. Los filtros de aire se cambiaron y 2. Una hora antes del incidente, una civil llamada Alice accedió al sector para una investigación sin relación. Dada su conexión con el mismo caso de SMA, es probable que la presencia de la señora sea relevante para la huida del espécimen y la investigación está en curso. Vale. Pues vamos a explorar el sector. I'm no detective, but something definitely happened here. Organización La Bendición. Resumen, este grupo barra individuo ha operado sin conocimiento de la agencia durante décadas, incluso más tiempo, demostrando una habilidad y una precaución poco habituales en grupos paracriminales. Se han encontrado varias menciones de su actividad a lo largo de los años al revisar casos antiguos. En 2016, una productora denominada Producciones La Bendición tuvo relación con un caso de objeto alterado.
también con la muerte de un agente por exposición a materiales paranormales ilícitos. En 1994, un orador de Los Ángeles llamado Chester Bless estuvo implicado en el uso ilegal de un objeto alterado. En 1988, la empresa Reparaciones y Servicios La Bendición estuvo presuntamente implicada en un caso de objeto de poder, quizás llegando a crearlo. Nunca se ha podido localizar a estos individuos ni a las empresas, sin embargo, su conexión con la aparición de objetos alterados y objetos de poder es muy directa como para considerarla circunstancial. Se ha emitido una orden de detención de cualquier persona posiblemente involucrada con la organización La Bendición. Ok. Bueno, nos vamos al motel, ¿eh? Nos vamos al motel, chavales. Let's go. Do we know each other? I feel this feels familiar. Uy, que me encuentro con Wake. I can't seem to. I've forgotten. I'm sorry. No sé qué significan los símbolos de las puertas. No sé qué son. My name is Alan Wake. Madre. El multiverso. Bright Falls. ¿Bright Falls? ¿Dónde ocurre el juego de Alan Wake? Aparte de en Cauldron Lake. Míralo. ¿Quién eres? Soy tú. Who are you? Do I know you? I'm your friend Tom. Zane. Tom Zane. There's nothing to worry about. El jefe de la editorial, puede ser. The poet. The diver, you look different. That was just a role, a character. The protagonist I played in my old film. I'm a filmmaker. An auteur like yourself. We're working on this together, remember? An artistic collaboration. You need a drink. Sí, lo que le faltaba al alcohólico. Alcohol. Coño, ese era Darling. Hostia, lo de Night Springs. Night Springs en Alan Wake eran los coleccionables, eran las televisiones. Eran los programas de televisión que había en Alan Wake. Endless darkness. Nothing holds still. But we're very close now. You've been writing. You found a way to escape. It'll work this time. Writing? You found a way. No. I don't. Wait. There's something. It's my double. He's out there. I've seen him. Yeah. Nothing to worry about. I'm dealing with it. It's fine, my friend. Let me handle him. You've met him? What the hell? Now, come on. You misunderstand me. That was Alan Wake, the writer who went missing in that AWE case I read about. What's he doing here? Puede que este motel. Thomas Zane was with him. Ocean View se llama este motel. Puede que este. No, wait. He was a filmmaker. I always remember that wrong. Pasa. Da la cuerda todavía. ¿Pasa algo si vuelvo a tirar de la cuerda? ¿Qué crees? Ah, vale, simplemente vuelvo, no lo cruzo. Vale. Vale. Tengo que volver a tocar el timbre. Se encenderá esto. Vamos. Míralas, tío, las televisiones de... De Bright Springs. Eran como aquí las...
Las grabaciones de la radio, ¿cómo se llaman aquí, tío? Entrevistas. Presentaciones de Darling. Grabaciones de la FC. Esto. En Alan Wake, las televisiones del programa de Bright Spirits que relatan, pues, eventos paranormales, es como aquí lo de América de Noche, las grabaciones de la radio. Solo que aquí se llaman América de Noche y aquí se llaman Bright Spill, Bright Springs. O Primavera. Primavera Brillante, ¿no? Buenas. A la llave. ¿Qué ha pasado? Dr. Emil Hartman, devoured by hungry darkness. Espérate, esto vamos a mirarlo bien. Porque aquí nunca sale completo. Dr. Emil Hartman was desperate. The Federal Bureau of Control had stolen his life's work. This was his last chance, his final experiment. What he'd been too scared to do before. Hartman dove into the lake, was taken, devoured by hungry darkness, became the thing that had been Hartman. Only an echo of him remained, fragmented impulses on autoplay, violent, bloodthirsty darkness in the driver's seat. Emerging from the lake, the thing was captured by the FBC, brought in, contained, studied. The thing broke loose, killed everyone it could. The FBC fell back and sealed the sector. The thing was alone in the dark, lurking, roaming, waiting. Then something else came. Not darkness, but similar enough. A sound, a resonance. It shouldn't be a surprise. If there's one, why not another? The darkness inside the thing could have been immune, could have resisted, fought, could have been passed by, passed through with no effect. But it didn't, and it wasn't. Maybe it had grown weaker over time, not aged. It was timeless, but weaker with no link to its source. A metamorphosis followed. The thing that had been Hartman went through another change. Dime a qué? Mocto de Hartman. Dr. Emil Hartman was desperate. The Federal Bureau of Control had stolen his life's work. This was his last chance, his final experiment. What he'd been too scared to do before. Hartman dove into the lake, was taken, devoured by hungry darkness, became the thing that had been Hartman. Only an echo of him remained, fragmented impulses on autoplay, violent, bloodthirsty darkness in the driver's seat. Emerging from the lake, the thing was captured by the FBC, brought in. O sea que le consumió la oscuridad, que hay en Alan Wake, a Hartman. The thing that had been Hartman broke loose, killed everyone it could, lurking, roaming, waiting. Vamos a atravesar, vamos a quitar la barricada. Perfecto. Y como podemos levitar, me da un poco igual. ¿Cruzó aquel entonces? Sí, cruzamos aquel. Want me to come here? Una puerta aquí. También tengo una manía de romper todos los cristales que me encuentro. Un problema de destructividad. ¡Guau!
aquí hay los baños. Nivel 3. Ya estoy lleno de mods otra vez. Joder. Bueno. O sea, mods de 2 y de 3. Hostia, hay mods de 6 también. Jesus Christ. Esto solo parará cargable. Absoluto y luego está en infinito. ¿Será el máximo en infinito? Origen obtenido por disparos en la cabeza. Esto puede estar bien para farmear, la verdad. Esto me da un poco igual. 3. Vale. Me he sacado una pasta con la tontería. ¿Hay algún punto de control por aquí? ¿Por este lado? Doesn't look like a house shift. Do I even want to know? Parece otro universo esto. Vale, punto de control aquí, perfecto. Esto es lo que estaba buscando, precisamente. Un punto de control. ¿Qué fumada es esta? No sé. Yo estoy igual que tú, JD. Yo ni pinche idea. ¿Me puedo mejorar algo ya? Me puedo mejorar la devastadora. Guay, la cargable también. La giratoria pasó bastante fuerte. Vamos a mejorar la devastadora. ¿Puedo mejorar otra? La perforante. Prefiero la cargable, la verdad. Me falta origen. Tengo todos los materiales, pero me falta origen. Vale. Tengo. Dispersa menos los. Dispara más proyectiles. Menos retroceso. Daño de onda de impacto al impactar con arma. What? Más proyectiles disparados. Vale, tampoco me puedo poner nada más. Lo que tengo yo. La energía de lanzar menos 24. Vale, esto podemos. Tal. Energía. Vamos. No, de evadir. Lo que tengo. Me da 1000 cada uno. Cada modificador de nivel 5 que desmonto me da 1000. Dan 500. Está bien. La energía del escudo no lo uso. Mierda, esa recuperación de energía era un 2% más que la que yo tengo. Fuck. Energía obtenida al sufrir daño de lanzamiento. Al dominar a un enemigo. Hostia, puedo recuperar vida al dominar a un enemigo. Esto puede ser cremita, ¿eh? Ya tengo dominación. Domino, pero como no me la tengo subida, de momento me da un poco igual. Puro me da igual, dominación me da igual. Coste de lanzar. Menos. Bueno, a veces mejor. 40.000. ¿Puedo mejorar la...? No. ¿Cuánto eran? 45.000. Bueno, hemos sacado 10.000 en un momento. Así que ni tan mal. Nada, nada mal. Oh. Oh. Madre de amor hermoso. Estoy jodidamente roto. ¿Cuántos hay? Estoy jodidamente roto. Of course, the hits are already in. Ya está.
está, ¿no? Vale. Se ha muerto el que estaba poseído. Detención de Harman. Ah, lo detuvieron. Esto fue cuando salió del lago entonces, cuando ya estaba poseído. Harman, Emil. Nombres de las víctimas: Alan Wake, Thor Anderson, Odin Anderson, Rudolph Lane, Wendy DeSol y Thomas Emerson. Nombres de los oficiales: Remy Dennis, agente especial. Imputaciones: Código 4, secuestro de individuos alterados, un cargo. Código 8, sanciones contra organizaciones alteradas, un cargo. Código 37, obstrucción de investigación de la agencia, un cargo. Código 74, incumplimiento de la ley de Ash, 6 cargos. Notas adicionales: la propiedad del criminal queda requisada como prueba para su uso junto con la investigación de SMA en curso. Sus efectos... hay más cosas, ¿no? Bueno, hay letras abajo, pero no se ven. Sus efectos personales se han enviado a investigación para el análisis. Tras haber constatado su inocencia, los investigadores de la agencia, las víctimas han quedado en libertad. Se han emitido órdenes de vigilancia bianuales para los... Bueno, nada más. Vale. Vamos a revisar si hay algo más por aquí. Las oficinas abandonadas. Cotilleo de pies. Hola, mis pies cotillean por la noche y ahora tengo que ponerme zapatos para dormir. Atentamente, yo. Y cada puto drogadicto aquí que yo... A ver, podemos ir... Bueno, hay que ir por allí, ¿no? Por aquí no podemos ir. Está esto como tapiado. Wow. Looks like the house has gotten a little wild in here. Oh, sí que podemos. ¿Se quitó el sofá? ¿Puedo pasar? No. No quepo, estoy obeso. Estoy todo obesa. Aquí había algo más. Eso. Vale, pues por aquí. Dirige una fuente de potente luz a la oscuridad y destruye. Now I have to deal with an interdimensional noise and sentient shadows. Madre mía, pero esto es lo mismo que hacías en Alan Wake. Makes sense. Quemabas la oscuridad con la linterna para evitar que te atacasen. Pero van a ver el mismo tipo de enemigos. No me jodas, tío, que yo aquí no tengo linterna. Hay que subir, imagino. Sí. Imagino bien. Pero esto de quemar la oscuridad para que no te atacasen es lo que hacías en Alan Wake todo el rato. Tenías que usar la linterna para quitarles el escudo, y cuando le quitabas el escudo entonces les podías disparar. De eso me acuerdo. Eran, los enemigos de Alan Wake funcionaban así. Me ha parecido ver a alguien aquí. ¿Otro punto de control? Guay. ¿Tengo suficiente origen? No. ¿Me has dado algo nuevo? ¡Reventadora! La reventadora dispara munición adherente que se detona manualmente o por temporizador. Pero para eso tengo la cargable, ¿no? Digo yo. Bueno, vale. Algo me dice que voy a tener que utilizar la luz contra Harman, ¿eh? Llamadme loco, pero voy a coger esa linterna aquí, que está tan bien colocada. Algo me dice que voy a tener que utilizar la luz contra Harman. La tercera cosa, a ver. Cuéntame. The resonance carves its way through the thing that had been Hartman, vibrating, remolding. The sound changes the darkness, and the darkness changes the sound. They both changed what remained of Hartman. They all turned into something else. A third thing.
The sound made darker. The darkness made louder. Hartman was stretched. Stretched as anyone when seen from out of time, like a worm through time. Almost an Ouroboros, a spiral, a maelstrom. The gravity well of a black hole. Ah, ese es el símbolo de la puerta de Alan Wake. Taking you deeper, la espiral. Deeper to the bottom, the heart, and through to the other side. The third thing said, when you hear this, lo último que se supo de Alan Wake es que desapareció. He said, we build you till nothing remains. He said, under the conceptual reality, behind this reality, you must want these ways to drag you away. He said, baby, 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 yeah, orange peel. The third thing was a monster. Era un fan de Justin Bieber. Any ordinary person crossing his path. Now he crashed out of darkness toward Faden. There was nothing ordinary about Faden. Vamos, que se nos va a aparecer, ¿no? Nuestro amigo Hartman. The darkness made louder. Hartman was stretched like a worm through time. The third thing was a monster. Now he crashed out of darkness toward Faden. Coge el foco. ¿Dónde está el foco? Que veo que aquí hay oscuridad. Voy a tirarlo por allí porque igual luego me hace falta. Supongo. Nah. ¿Desde cuándo estos vuelan? Ahora voy, un momento. Tengo cosas que leer por aquí. Resumen del suceso. Se sospecha que el descarrilamiento del tren con 62 víctimas mortales y varios heridos ha sido obra de un grupo paracriminal conocido como... ¿Cómo se llamaban, tío? Bueno, sabemos el nombre. Hemos leído antes. Como resultado de este suceso, los agentes descubrieron que uno de los vagones había sido alterado con un suceso auditivo persistente. Falta por determinar si el SMA fue espontáneo o el resultado directo de un sabotaje. Respuesta al suceso, la agencia había estado siguiendo a dicho grupo y la información reunida apuntaba a la inminencia de un suceso de este calibre en Bloomington. Como resultado, un equipo de respuesta pudo personarse en el lugar del accidente en pocos minutos. Llegaron con los protocolos de emergencia ya iniciados, pero también encontraron material abandonado por el grupo sospechoso. Un testigo peculiar consiguió eludir a los agentes tras su intento de contacto. La posterior investigación del lugar del accidente reveló un vagón curiosamente intacto que mostraba un estado alterado al acceder. Este vagón se puso bajo custodia y se transportó al sector de investigaciones para su estudio. ¿Cómo se llamaba el grupo este? Lo hemos leído antes. ¿Dónde va Falls? ¿Cuál? Esos mundiales alterados. Otros alterados. Esto no es. Y estos objetos de poder. Igual no es aquí. Igual no es este tipo de archivo. Investigaciones de registros. Investigaciones del GIS. Informes. Atención de Hartman. Filtración. Gente de la cantera. Filtración Darling. Investigación. La formación. No sé, hemos leído antes cómo se llamaba el grupo este, pero no... Ahora no lo encuentro, no encuentro el informe. La sombra. La entidad paranormal llamada la sombra es una agresiva formada por tres tipos conocidos. Tipo A, manifestaciones localizadas de consciente, capaz de ocupar material orgánico e inorgánico, así como de ejercer en sus alrededores.
Tipo B, individuos oscurecidos, cuerpos humanos. No, tío, van a ver estos de verdad. Cuerpos humanos oscurecidos por la sombra o protegidos por la sombra. Estos individuos se vuelven mucho más agresivos, pero parecen mantener resquicios o restos de su identidad previa. Está investigando si esta condición es reversible. Tipo C, objetos oscurecidos, similares al tipo B, salvo que estos objetos inanimados están a un uso únicamente como herramientas de destrucción. Cada tipo parece tener un objeto común, posiblemente dirigido a ciertos individuos. Esto podría implicar un vínculo común con inteligencia. La amenaza de esta entidad obliga a un planteamiento inmediato de medidas ofensivas, defensivas. El sector de investigaciones se reforzará con fuentes de alumbrado adicionales, algunas alimentadas internamente, como preparación ante un posible ataque, supongo, o invasión a lo mejor. Y el audio. Hostias, la grabación de Hartman. Dejad de tirarme granadas. If light symbolizes knowledge, then it stands to reason that darkness would equate to ignorance. By its very nature, it abhors comprehension. Of course, my own nature drives me to comprehend all. We are opposing forces, destined to collide. And given this conflict of natures, we know that the light of truth will burn away the darkness, both figuratively and literally. Any significant light source can be used as protection, even weaponry, against this metaphysical gloom. And then there are the artists. I know for a fact that Tom, Wake, the Anderson brothers, and Lane all had some involvement with the darkness. The question is whether their uncanny ability to affect reality through their art beckons the darkness, or did their work perhaps even create it? With Wake now secure in my lodge, I expect I shall grow closer to learning the answers to these questions. Assuming he cooperates, which is proving quite the challenge. Well, bueno, me están dejando caer por todos lados que la luz es buena contra la oscuridad. ¿Ya? Sigue girando. Supongo que ya está. Me obligan a tener que dispararles, tío. No me gustan los que vuelan. No me gustan los que vuelan porque me disparan los ataques de telequinesis. Vale, ¿ves? Este me gusta. Soldado de los Gis, volador. Nuevo tipo de soldado, este. Vale. Ok. Ha aparecido un par de señores por aquí, pero no. Ha muerto que tenía poseído, vale. Yo no había enchufado esto aquí. No, lo había enchufado dentro. ¿Dónde lleva esto? ¿Dónde estoy? Vale, estoy llevando a un baño. Otra grabación. Laboratorio de la FC. All employees are required to report their hours at the end of each month. Madre mía, no dio ellos un control. Maintains that time is not subjective and hours passed on alternative planes cannot be claimed. Ah, muy bien. Astral dives do not accumulate overtime compensation. Thank you for your attention. Bastante bien. Ah, no, que estás en un plano astral de otro universo y te tiras allí 3 años, no cuentan, ¿eh? No cuentan.
Queja sobre el interrogatorio, Kirklund. Así que me sientas en el puto despacho solo por hacer algo para lo que me contrataron. Mi trabajo, ¿sabes qué me parece? Una mierda. Pedirnos que interroguemos a esta escoria sin usar palabras como objetos alterados, SMA o paracriminal es lo más absurdo que he oído en mi vida, que ya es decir. Ya conocen los hechos. Joder, si saben tanto como nosotros o más. Y tenemos que verlos ahí, riéndose de nosotros mientras hacemos malabares para no filtrar terminología confidencial. Ya conocen la puta terminología. Si crees que sacarme del caso va a hacer que pare, reconsidéralo. Ese hijo de puta voló las vías. Mató a toda esa gente solo para alterar el tren. Lo hemos pillado, así que tienes que dejarme entrar en la celda de interrogatorios y haré que cante sobre sus colegas. Son terroristas y se merecen que los tratemos como tales. Esto no va a parar hasta que no los paremos a ellos. Te suspenderé si quieres, a ver si con eso me detienes. Agente Hewitt. Mercado negro. Resumen, un equipo de investigadores especiales hizo una redada contra una operación del mercado negro especializada en el comercio de talismanes ocultos, reliquias y otros objetos ceremoniales, además de materiales alterados y paranormales en tal República Checa. Los intentos de huida fallidos por parte de los sospechosos usando objetos alterados causaron muchas bajas e impidieron que la agencia interrogara a todos. Los interrogatorios revelaron una amplia red de vendedores, pero también un entramado de información sobre objetos alterados y otros materiales paranormales de fuentes desconocidas para la agencia. La preocupación de la agencia es triple. A. Un mercado clandestino creciente de materiales paranormales que supone una mayor percepción de subsistencia entre un nicho del público general. Estos criminales no parecen estar al tanto de los poderes paranormales de los objetos y sus intentos por activarlos podrían ser devastadores en zonas concurridas. De las motivaciones de estos coleccionistas se desconocen. Decisión de cooperación entre agencias. Asunto NASA. En virtud del acuerdo de coordinación entre la NASA y la AFC de 1972, la agencia ha puesto a disposición de la NASA avances tecnológicos basados en nuestra investigación, incluido el revestimiento de roca negra que actualmente se aplica a los vehículos espaciales. A cambio, los investigadores de la agencia disponen de los datos reunidos en misiones espaciales para su análisis. Algunas personas han manifestado su preocupación últimamente porque esta relación no aporta beneficios intelectuales ni económicos a la agencia. Un análisis detallado de los costes sufragados por ambos organismos demuestra que el gasto del último lanzamiento de la NASA supera con creces el gasto del procesamiento y entrega de roca negra. Desde la órbita terrestre intermedia, la ofrecerá a la agencia... La NASA, supongo, ofrecerá a la agencia un recurso incomparable para monitorizar y fotografiar lugares de SMA a distancia, un recurso que se perdería en caso de suspenderse la colaboración. Esta comisión opina que mantener la relación de cooperación con nuestros colegas de la NASA es de vital importancia. ¿Qué tenemos de multimedia? Ah, las grabaciones, ¿no? Vale. Y a ver el nuevo soldado de Hiss, soldado del Hiss volador. Este es el que hemos encontrado aquí. Este subgrupo de soldados corrompidos ha demostrado la capacidad de levitar, similar a los agentes elevados por el Hiss. No obstante, estos soldados del Hiss voladores no tienen telequinesia y siguen usando el armamento normal de la agencia. Esta evolución y su similitud con los elevados parece indicar que el Hiss puede compartir transformaciones a través de un tipo de red u osmosis. Sin embargo, el hecho de que este desarrollo de los soldados solo se haya visto en el sector de investigaciones podría indicar que la causa es un factor ambiental. Podrían estar respondiendo a un objeto alterado u otro elemento paranormal único de este sector. O quizás esta es la progresión natural del fenotipo del soldado del Hiss. No ha pasado tiempo suficiente para determinar una trayectoria concluyente del desarrollo de cada manifestación del Hiss, si es que existe. Vale. Vale, supongo que habrá que continuar por allí. ¿Hay algo más? La grabación. Agent Fisher, day 6 inside the hotel. Utilized surveillance methods are as follows. Fiber optic cameras slid under the individual room doors. Motion detectors in the lobby area. Tripwire, triggering a flash camera across the main entrance, even fingerprint powder on the front desk. Results are varied at best. But mostly just inconclusive and unusable. The footage is corrupted, sometimes even the equipment is damaged. I don't know how, exactly. I think this place is making fun of me. That's the only explanation. I can hear them laughing and screaming behind the closed doors. I could hear the call bell going ding multiple times a day, but when I look... Ah, está en el motel Ocean View.
I know I'm supposed to stay out of sight, but I've seen the doors closing just before I can catch even a glimpse of anyone or anything. Buah, se estaba yendo la cabeza, la gente de Fisher. Are, I think. Wait. Shh. There's something. I gotta get this. Gotta get the cable out. Come on, you fiber optic fuck, cooperate. Okay, there we go. All right, that was faint, but I definitely heard movement coming from the hallway. I think I might have finally caught one. Ha! The recording better work this time, or I swear to God, I'm... What? Hello? Who's there? Oh, shit. I'm with the FBC. Move away from the door. I have a... Where's my... No se para, antes se paraban. Como que ya está. Vale. Vale, aquí tenemos otro punto de control. Hay un montón de puntos de control. Vale, aquí está el otro baño. Estaba diciendo, estaba pensando, ¿y el otro baño dónde está? Aquí está. Faceta oscurecida. Este material es nuevo, ¿eh? Hay un montón de puntos de control seguidos, ¿no? Sí. Y luego exploro una zona enorme y me pregunto, ¿dónde cojones están los puntos de control? Vale, podemos mejorar la cargable o construir la reventadora. Solo tengo para una. Es que la cargable realmente... Que no uso armas apenas, sinceramente. A duras penas uso las armas, la verdad. Me gustaría mejorar la devastadora, pero ya la tengo mejorada. Tengo mejorada las dos que me interesan. La giratoria paso totalmente de la giratoria, me suda un huevo. Lo que podría hacer es mejorar esto también. Y la cargable. Vamos a mejorar la cargable. Área de explosión. Lo que es. Recuperación de munición. Daño de onda de impacto al impactar con arma. Velocidad de proyectiles. Esto puede estar bien. Velocidad de proyectiles más 113%. Y esto. Área de explosión. Podemos aumentar el área de explosión un huevo, ¿eh? Dale. Más área de explosión. I don't feel right. Something in this darkness is draining me. ¿Pero pierdo vida o algo? ¿O pasa algo si me quedo mucho tiempo aquí? No pierdo vida. Mientras no pierda vida. Protocolo de contención. Se desconoce. Se están realizando las pruebas pertinentes en el sector de investigación. Descripción, efecto alterado. Una máquina expendedora en el frontal cubierto de textura de madera. Funciona con monedas y lleva botones para la selección de productos. El objeto genera y almacena una serie de materiales, comestibles y demás, de las bandejas internas. Los ensayos iniciales sugieren que el objeto reacciona a la mente del individuo que tiene más cerca y produce cualquier deseo de su subconsciente. Los intentos de que el objeto cree una viva siempre han fracasado. Una persona viva igual. Antecedentes. El objeto se descubrió en una residencia en Alberta. Un residente, Muriel, llamó a las noticias hablando sobre una máquina expendedora mágica. Informó de que el personal de la residencia estaba cargando la máquina adrede con objetos y comida peculiares para animar a los residentes. El equipo de respuesta de la agencia fomentó la propagación de esta historia y confiscó el objeto. Agent. Ah, me consume, vale, me consume la energía. Vale, 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 vale. Me consume la energía o el maná. Vale. Hay que encontrar
Hay que enchufar un par de trastos de estos, ¿eh? Decentes de Harman. El doctor Emil Harman es un psicoterapeuta, académico, propietario y director de un centro de recuperación en Washington, orientado al tratamiento de artistas con bloqueos creativos y otros trastornos mentales. De cara al público y el centro de Harman parecía impecable en cuanto a métodos y objetivos, pero en privado el doctor Harman abusaba de sus pacientes para utilizar las habilidades mentales latentes que poseían con el fin de moldear hacia, no sé, de moldear, no sé, en provecho propio, lo que le costó una imputación como para criminal de clase 2. Nota, para saber más sobre el vínculo entre artistas y su capacidad, la realidad mediante el arte, véase. La investigación ha demostrado que Harman causó solo en esas actividades y actuó solo en esas actividades ilegales. Después de que la agencia se pusiese en contacto con él en relación con la investigación de, no mostró remordimiento ni intención de parar. El doctor Harman fue detenido, evaluado y puesto en libertad. Pocos meses después, tras ser considerado una amenaza insignificante, se le ha revocado la licencia médica indefinidamente. Supongo que tendré que subir por el ascensor. ¿Pero va a funcionar sin la corriente? Ah, pues sí. Vale. ¿Había que había? ¿Tres aparatos o tres enchufes? Shit. Now what? Harman se había estirado. What is that? The power of my hungry darkness. Come on, elevator, time to go. Even touches you, you don't like the light. I can use that. No se acerca a la luz. Ah, coño, los power cores, no los había visto. Dios, la droga, ¿eh? ¿Dónde estaba la...? Ahí. Ya sé, es eso. Vaya bicho. Vaya bichaco. La recreativa le permite a Jess acceder a varios juegos derivados de su propia mente. Completa juegos para conseguir, no sé qué poner. Bueno, máquina recreativa alterada interactúa con ella. A ver. Control de masas, fecha límite. Madre mía, ¿no? Juegazo. No sé cómo va esto, ¿eh? El objetivo de control de masas es sobrevivir. Buena suerte.
sobrevivir aquí. Sobrevive contra una horda. Los tengo que ir a buscar yo a ellos. Hostias, qué susto, la madre que lo parió. Es un sniper, ¿no? O parece un sniper. ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Dónde está la esfera de mierda, tío? ¿Dónde está la puta esfera? Vale. Para poseerlos, pero no los voy. Hay un esbirro por otro lado, ¿eh? ¿Dónde está? Thank you.
malditos. Tira cohetes al grandullón aquel. Vale. Uy. Eso iba para mí, ¿eh? Hay uno por aquí vivo, molestando. Claro. Ah, muy bien. Muy bonito. Parecerá bonito. Cuidado. Ah, muy bien. Esto de darme a través del árbol, bien, ¿no? El sniper. ¿El sniper? Ah, palmado al final. No. Toda la bola, toda la bola. Pican, No van de hostias. Vale. Puta rata de cloaca ahí escondida. ¿Ha parecido de alguna otra vela? Salido todos estos. Vale. Te mueres.
Oh, shit. Debe ser el último, yo creo, ¿no? ¿What? He recibido un montón de daño, no sé de qué, ni por qué, pero necesito vida. Vida, vida, vida. Vaya galleta. Pero vaya galleta, ¿eh? ¡Hostias! ¡Ah! Era ese. Era ese que me estaba dando. A ver, tía, ¿quién me está? ¿Quién me hace ese daño? Este no. Vida. Corre, 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 corre. ¿Dónde está la bola? La bola sigue viva, ¿eh? Se siguen curando. ¿La bola también se cura? No. Vale, ya está. Vale. Recuperamos la energía. Duro, ¿eh? Han sido unas buenas cuantas de oleadas. Para la primera, facilísimo. Oh. Vámonos. Sí, ya ves, si tan realistas, como que es un objeto alterado. Ay, ¿qué me ha dado? ¿Me ha dado hasta coleccionable? Monumentos sobre las máquinas recreativas. Antecedentes. Ambos objetos se compraron en un salón recreativo en Michigan, como parte de un programa de actividades de ocio para empleados. El programa se canceló antes de que las máquinas se distribuyeran en la casa inmemorial, pero no antes de que se descubriesen estos objetos alterados. Información adicional. Los equipos del sector de investigación han mostrado un notable interés en los objetos por su particularidad. Solo demuestran su efecto alterado cuando se unen físicamente, una relación de codependencia nunca antes vista en objetos alterados. Veas el artículo para sensibilidad de secuelas de la especialista Pope. Sin embargo, tras demostrar el efecto alterado de los objetos, el personal de investigación insistió en quedárselos, justificándolo en su importancia para la moral. El personal del sector de investigación ha enviado varias peticiones para trasladar los objetos allí y analizarlos exhaustivamente. La reactiva allí es para enfrentarse a los enemigos únicos con los que ya haya luchado. Hombre. ¿Y qué me has dado? Una de estas, supongo. A nivel 3 le puedo dar por culo. Y aquí me has dado esto. Tampoco. ¿Cuál era su anterior? El ancla. Ah. Ha podido jugar, pelear contra el anterior, contra el ancla y contra ese. Que era la del espejo.
Esto es control de masas, desafío. Fecha límite. Vamos a la fecha límite. En la fecha límite tenías que limitar a 50 enemigos antes de que se acabe el tiempo. Se añaden 5 segundos por cada enemigo derrotado. No sé si os lo he dicho, pero no me gustan los voladores. Nada, cero. Oye, 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 oye. ¿Qué pasa, tío? Joder. Vaya, me han matado. Joder, pues me parece que... Y creía que la de... control de masas será dura. Pues esta no se queda corta, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿El qué, Juanito? Una recreativa que me he encontrado por aquí. Son pruebas, básicamente. Te dan recompensas cada una de ellas. Puedo... Vale, echarme. Y directamente me sueltan los voladores. Los gis voladores que no les puedo hacer daño. O sea, no les puedo tirar objetos, que es la cosa más rota que yo tengo. Cargar a 50, tío. No es moco de pavo, precisamente. Cada uno que mato me dan 5 segunditos. No puedo perder tiempo. No puedo perder tiempo en... controlarlos. Anda, eres tú, ¿eh? Oh. No sé cuántos van, la verdad. Sinceramente. ¿Me doy? Me doy. Vale. Thank you.
tío. No sé cuántos me deberían quedar, pero no creo que muchos. Bueno, por lo menos no han salido los voladores, que son los más chungos. Bueno, vamos a dejarlo estar. Ya vendrá a hacerme la arcade off stream. Vale, ¿qué más hay por aquí? Un poquito de crafteos de ítems. O un mod. Supongo que habrá que subir por el ascensor, ¿no? Ahora que ya hay luz y no viene el bicho. No viene Hartman aquí a dar por culo. Creo que no hay nada más. Vamos para arriba. Ma'am, what are you doing in investigations? Jesus, don't scare me like that. If you're talking right now, I can't hear you. It's a one-way system. Try to find an intercom. Langston, it's me, Jesse. I know. I can see you on the monitors. The cameras in there haven't worked since we sealed that sector off a couple years back. Let me guess. You sealed it because of the monster guy. Wait, did you see Dr. Hartman? Jesus, I really wish you hadn't opened that fire break. Vaya bicho, el señor Hartman. That thing Madre is mía. A person? He was a person. We brought him here to study after he was altered in an AWE. I forget the medical word for what happened, but now light physically hurts him. Do you have a flashlight? No. No. A lantern? Headlamp. Oh, yeah, flare gun. Oh, Christmas lights. You could wrap them around your... I don't have any of those, Langston. Shit. Okay, well, I'm sure you'll think of something. I'll keep an eye on you from the panopticon. Tiene que llevar un foco con la telequinesis, right? Sí, ya está. Maybe from where you're standing. Right, okay. Well, break a leg. Oh, why did I say that? Okay, this Hartman thing can't have gotten very far. Let's go flush him out. Encuentra Hartman en la zona del SMA de Fra Mauro y encuentra Hartman en la zona del SMA de Eagle Limit. Creo que está las dos. Ah, vale, creía que me estaba alejando en la oscuridad, pero no. Vale, pues. Está en las dos zonas, entonces. Estoy por coger un farol y no soltarlo, Estoy con el farol a todos sitios y no soltar el puto farol. Hey, you're back. So anyway, it's just nice to have someone to talk to, you know? Ever since I got put in charge of the Panopticon, people treat me different, like I'm crazy for wanting to work with altered items. People just don't understand the altered items like I do, you know? I don't want to brag, but it does take a very empathetic mind to connect with the items. Doesn't want to brag. Te calles. Nacen enemigos ligeros cuando les queda poca salud. A ver, es gracioso, pero no creo que sea lo más roto. Y esto vale otros dos. Teams in research handle paranatural materials every day, and no one thinks they're weird. Well, maybe that's not true. Que te calles, Langston, no me la toques.
Va a tener que estar usando el puto farol para todo. Hay que usar el farol para abrir eso también. Aquí, ¿qué hay? Vale, este estaba libre. No había nadie ocupándolo. Vale, necesito una linterna como esta de aquí. Vale. Hay algo aquí para lo que le tengo que usar más el farol también. Pues todo. Que ya está. Que me dan igual las alertas. Que no voy a hacerme ni una. Que me sudan un nabo y parte del otro. Totalmente igual. A ver, ¿qué es esto? Recreativas de Shuma. Esto es lo que con lo que estábamos jugando abajo. Una distancia de 3 metros entre los objetos anula su efecto. El efecto solo se activa con contacto físico. Dos máquinas recreativas diseñadas originalmente para los juegos Shuma. Y Shum 2, la venganza de Kulgar. Las máquinas fueron fabricadas por la ya desaparecida Bonkon Entertainment. Aunque este juego tuvo popularidad en Japón durante finales de los 80 y principios de los 90, nuestros investigadores no han encontrado más recreativas de Shum. Al tocar uno de los objetos cuando está a menos de 3 metros del otro, la mente del usuario se transporta a una versión de su realidad subjetiva que se asemeja a un videojuego en lógica y funcionamiento. Los sucesos de su vida se transforman en secuencias de juego donde prima la velocidad y la eficacia. El cerebro sufre un estado de apoplejía, como se ha comprobado en estudios de EEG, que solo termina cuando el usuario acaba la partida, momento en que recupera la actividad cerebral y motriz. ¿Qué misiones hay nuevas? Ah, bueno, supongo que la alerta, ¿no? La van a dar por culo la alerta. Material conceptual, esto es nuevo. Y de equipo, ¿qué me has dado? Esto. Daño cuerpo a cuerpo, me da bastante igual. Coste de evadir, me da bastante ¿Esto qué es? Ah, materiales. Vale. ¿Y dónde está? Ah, aquí. Pues si necesitaba... ¿Qué coño? Necesitaba el farol otra vez. ¿Dónde está el farol? ¿Dónde lo...? Aquí. Vale. Ah, vamos a coger este y enchufarlo ahí. Y encender la corriente, vale. ¿No hay nada más aquí? No. Ok. ¿Está para activar el ascensor? Correcto. ¿No podías abrir tú a pulso con las manos? ¡No! ¡Oh! Creía que me haría daño esto. Vale, espera. Igual me tengo que llevar el... Igual es buena idea llevarse el farol, ¿eh? Que lo he dejado... ¿Dónde lo he dejado? Aquí. What? ¿Y mi farol? ¡Oh! ¡Han robado el farol! Ahí está. Ah, no, ha vuelto a su sitio. Vale.
No sé si servirá de algo para cruzar la oscuridad, ¿eh? Shit. Se ha roto. Vale, pero bueno, hay otro aquí. Ya. Vale. No te rompas. Pasa tú primero. Ah, se rompe. Vale. Hay que meterse por uno. ¡Corre a la luz! Bueno, no parece que esté el malo ahora mismo. Vale, hay que buscar un farol por aquí. Hay un punto de control. Hay que buscar... Ah, tiene que haber un farol aquí. Porque hay una caja ahí corrupta por la oscuridad esta. Corrompida. Aquí hay otra. Vale, este sí que lo podemos enchufar. Vamos a abrir esto. ¿Para qué? No lo sé. ¿Puedo llevarlo hacia adelante y hacia atrás? Vale. A ver, ¿aquí había otro? No, no. Ah, hay que usar el farol este. Vale, ok. Entendido. ¿Verdad? Vale, y ahora hay que traer esto. Vale, estoy haciendo el foco, uy. Vale, podemos hacer para encender el foco este. No, me he pasado. ¿Ahora? Vale, lo puedo ver desde aquí realmente. Yo creo que ahora está perfecto, ¿eh? Vale. No, suelta. Aumenta la velocidad de disparo. Espérate, espérate, que me lo aumento aún más. La velocidad de disparo. Vale, y ahora hay que traerlo aquí para romper eso. Purgar eso. Y abrir la puerta. Bueno, conectar ahí la corriente y abrir la puerta. Deja de coger lo que no es. Is. Coño. Y pasamos. Vale. Guay. ¿Otro punto de control? Escapa del pasillo en penumbra. Vale. Mira, no está ahí, eh. Es que es mal rollero como él solo, eh. Estoy seguro, ¿no? Vale.
Me había parecido ver algo aquí. La oscuridad es su casa, ¿eh? Madre mía. Tengo miedo, ¿eh? Dijo, baby, 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 yeah. Se van a cantar. Baby, baby, baby. Oh, yeah. Vale, hay que atraer esto hasta aquí. Vale. ¿Dónde? Ah, vale, está. Hay un... Y deja de coger cosas que no son. Ding. Perfecto. Ya está, lo hemos purgado, ¿no? Vale. Vale, ahora que puedo explorar esta zona con tranquilidad, voy a mirar si hay algo. El puto Hartman que se pone a cantar ahí. Oh, baby, baby, baby. Vale, no parece que hubiera nada. Era simplemente un pasillito para darte un poco de miedo. Para que me hiciera caquita los pantalones. A ver. Más arriba hay un punto de control, ¿verdad? Sí, vale. Nada por aquí. Vale. No es por nada, pero aquí estoy a oscuras. Y por aquí no habíamos pasado ya, oh, solo se parece, solo se parece. Me voy a poner que son como de nivel 8. Vale. Hay que purgar esto. Y no sé muy bien cómo. Aún. Supongo que girando el puente. Que tiene unas luces muy guapas. Ah, este era humano, ¿no? No lo sé, no puedo ver el cadáver del otro. Nada, okay. Jello, trabajo molestando el puto healer. No hay cojones a bajarle la vida, ¿eh? Vamos a ver. Esta vez bloqueando la luz. Me la vas a bloquear otra vez, ¿verdad? ¿O no? Vamos, me la vas a bloquear. Por lo menos esta vez no hay... No hay healer. Va por ellos, chiquitín. ¡Oh, puta! Ah, vale. ¿Qué pasó? ¿Se me ha tirado en plancha? O
Vamos a ver. Colega. No veo, tío. Es que está todo tan oscuro que es que no veo. Cuidado que eso va a flotar. No. No, va a flotar. Ya estamos con los snipers. Vida. Perfecto. Ya podemos pasar. Oficinas cambiadas. Joder, tan cambiadas, ¿eh? No estaba naranja esto hace un momento. Oye, quita. Quiero coger. Quita. Quita, coño. Quiero coger esto. Vale. ¿Qué hay aquí? Un farol. Bien. ¿Quieres coger el puto farol? Gracias. Yo me lo traigo por si acaso. Por ahí supongo. Otra grabación. Langston. Looks like whatever force had a hold on Hartman isn't mixing well with the his corruption. A chain letter. Una carta en cadena. I remember these. Mom used to say they were evil. Hmm. Volver al remitente. You know. A ver. Carta en cadena. Oh no, la carta del hombre del saco te ha encontrado. La maldición del hombre del saco va por ti. Para evitarla, manda esta carta a otras personas. Si no lo haces, sufrirás la maldición. Cuantas más cartas mandes, más seguro estarás. Sally de Houston no mandó la carta y el hombre del saco se comió a su gato. Terrence de Greenstone no mandó la carta y el hombre del saco le produjo acné. Kyle no mandó la carta y ahora su mujer cena sola. Linda mandó más cartas, 30 en total hasta ahora, y mírala, tiene 3 coches, conserva todos los dedos, sabe italiano. Tienes que mandar esta carta, será mejor que lo hagas. Evita al hombre del saco o se llevará tu gato. Ve a por sellos, corre. Voy. Hartman oscurecido. El doctor Hartman es el primer individuo oscurecido de tipo 2 que la agencia examina con vida. Ha demostrado ser fundamental para comprender el A010 o sombra. Como todos los oscurecidos, el espécimen porta o produce un escudo, una capa de oscuridad que dificulta la observación visual. Este... no sé. ¿Estamos en 2012 o qué? Pues casi. Cartas, ¿eh? Susanita te quiere conocer y está a 3 metros de ti. Ay, este, no sé, manto, ¿no? Digamos, este manto también protege al espécimen del daño. En los ensayos, la munición no letal no resultó efectiva contra él. El espécimen usa palabras y frases que parecen proceder de su antigua vida como psicólogo. Algunas frases incluso se han identificado como citas del libro de Hartman, El dilema del creador. Esto parece indicar que la personalidad del anfitrión permanece intacta, en parte. Durante la remanente, ¿no? Constante. Durante la investigación, Hartman oscurecido fue reubicado a la réplica de la cabaña de Cauldron Drake, construida para la investigación de SMAD. Los investigadores esperan que un entorno familiar desate nuevos comportamientos. Hasta la fecha, el experimento no ha dado resultado. Pero una pregunta. Pregunte usted. Okay. Otro puntito de control que nos viene genial.
This is Director Faden. Send a ranger to my position. What? Me da que no, ¿eh? ¿Te parece una escena donde un personaje se cae de rodillas y empieza a llorar gritando al cielo el nombre de su difunta hermana pequeña? ¿Dramática? Oye, 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 pero... Yes, aquí hay otro. Ah, no, soldado desplegado. Hostia, que sí que me han traído un soldado. Pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Se ha caído. No, tío, los que vuelan no me gustan nada los que vuelan. No les puedo tirar objetos, tío, los esquivan. ¿Listo? Ah, por aquí he entrado. Vale. Quieto. ¡Anda! ¡Ah! Es verdad que los podía coger. Vale, pues a este que se cargue al otro. Mira, mira cómo lo coge, es increíble. Caído de milagro. It's an honor, director. Y este. Oye, vaya TP rico, te acabas de pegar de ahí a aquí, ¿no? Eres como superpoderoso, tú también. Me extraña que un NPC al que estaba escoltando, entre comillas, que ha venido para ayudarme, no haya muerto. Me sorprende gratamente, ¿Hay algo más? Guión de Night Springs. Hostia, esto es lo que aparecía en las televisiones de las pelis de Alan Wake. De los juegos de del juego de Alan Wake, que eran los coleccionables en la televisión, este programa. Los Night Springs. El director se aproxima a la horrible entidad. Acerca la mano con firmeza. Director. Ahora eres mía, criatura. Te llevaré a mi laboratorio y controlaré tu poder, científico. Señor, no sabemos. La entidad se abalanza y engulle al director, que grita de dolor mientras el científico mira sin hacer nada como buen cobarde. Entidad, subtitulado. Nadie va a examinarme, nadie va a encerrarme en una prisión. Poco a poco el director emerge de la entidad. Ha perdido el brillo en los ojos, ahora vacíos. El científico corre hacia él. Científico, señor, señor, tenemos que irnos. Director, no podemos. Ahora tiene el control, ya tengo lo que quería. Vale. Pues habrá que seguir avanzando, ¿no? Habrá que ir por ahí, supongo. Sí, ¿no? Imaginemos que sí. Hay que ir por aquí. Conductos del muelle. Conductos del muelle, algo. Y eso. Aquí no hay nada. Por ahí. Me va a hacer daño, ¿verdad? Ya veis si me va a hacer daño. Ahí no puedo entrar. ¿Y el soldado que estaba conmigo? ¿Dónde está? A todo esto. Chachi. Vale, y ahí está Harman, míralo, Harman en el oscurecido. Ahí lo tenemos. Es que da mal rollo,
Sima de Fra Mauro. SMA de Fra Mauro. Tengo miedo. No puedo hacer nada, ¿verdad? Desde aquí. Allí hay que poner un enchufe. No, es una caja, es un cajón. Ah, vale, pero está invadido. Vale, ok. ¿Hace algo esto? ¿Se mueve algo? Ah. Vale. ¡Ah! Está cerrado. ¡Suelta! ¡Suelta! ¿Qué dices? Madre de amor. Jesus Christ. Qué mal rollo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está, tío? Se mueve por aquí también. No, no tengo muy claro qué tengo que hacer. Parece un boss... Una batalla de boss de puzzle. Resumen del Framuro. Una entidad paranormal llegó a la Tierra tras infiltrarse en la misión lunar de Apolo 14 en un punto desconocido del viaje a las zonas altas Framauro de la Luna. Respuesta al suceso. 32 horas después del regreso del módulo del Apolo 14 a la Tierra, un oficial de rango de la Casa Blanca contactó con la agencia con instrucciones de enviar un pequeño equipo al Centro Especial Johnson del Houston. En dicha base, el equipo examinó la entidad y entrevistó al personal de la NASA. Se comprobó que habían vuelto a la Tierra 4 astronautas en lugar de los 3 que se esperaban. Cada tripulante humano insiste en que la misión partió con 4 miembros, aunque ninguno fue capaz de nombrar al cuarto. La entidad parecía haber influido en sus recuerdos para hacer su presencia más discreta. La entidad fue transportada a la casa memorial para una posterior investigación. Nota: hubo un altercado entre el personal de seguridad de la NASA y el equipo de investigación a su llegada. Alguien llamó para aclarar el asunto, aunque todavía había tensión. La jurisdicción y los permisos de la agencia deberían definirse con más claridad para con otras agencias federales. Vale, aquí no hay nada, entonces. Simplemente hay que jugar con estos dos interruptores. Bueno, con este interruptor. Hay algo que se va moviendo. Algo de luz. Este, vale, este es, ahora se mueve para allá. Pero da toda la vuelta. Luego se va hacia la izquierda, luego a la derecha. Vale, se va desplazando, ok. Y finalmente gira otra vez y llega aquí. Vale, claro, pero al llegar allí no se mueve. Imagino que allí habrá otro botón. Y ahora hace lo mismo. Vuelvo aquí. Y se queda aquí. Vale. Es decir, hay que jugar con la luz esta, ¿no? Y ahora viene hacia aquí, ¿no? Correcto. Vale. Vale, 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 vale. Vale, pues la seguimos entonces, vamos con ella. Cuidado, no nos adelantemos. Vale, ahora es por aquí. Vale, y aquí se para. Vale,
Aquí tenemos dos botones. No sé qué debe hacer cada uno. Tampoco puedo alejar mucho. ¿Este qué hace? Vale, este es para volver. Vale, y este pues continúa, ¿no? Continúa por aquí. Ah, vale, pero avanza para allá ahora, ok. ¿Pasa, Harman? Vale, y se para aquí. Vale, esto es para volver, supongo. ¿Qué es eso? Vale, es un panel sin más. Vale, hay que colocar un panel aquí, otro aquí. Ese hay que purgarlo. Está corrupto con oscuridad. Buah, pues no hay que dar vuelta. Suplemento de Fra Mauro. La entidad Apolo 14, normalmente conocida como Fra, fue sometida a exámenes físicos al ser admitida en la casa inmemorial. ¿Y sonando de fondo un cantar de ángeles de manera muy depresiva? Bueno, más que un cantar de ángeles, no sé, un... más bien... ¿Por qué de ángeles? No. Una melodía triste de piano, por ejemplo. El piano siempre es un instrumento melancólico si le tocas bien las notas. La entidad puede hablar, aunque sus pobres nociones de nuestro idioma hacen que la comunicación sea imposible. El material de la entrevista se encuentra en... Su forma física consiste en el traje de unidad de movilidad extravehicular, UME, el mismo modelo que usa el resto de la tripulación de la NASA. Podría tratarse de un UME auténtico de un astronauta de la NASA, aunque no lleva el nombre del portador, o uno materializado mediante conversión. O puede que corporacional... corporalización. El propio traje está un poco dañado, probablemente debido al hecho de que el módulo de mando no tenía un cuarto asiento con sujeciones para su uso de la entidad. El UME está completamente vacío y se le pueden extraer partes, aunque esto parece alterar a la entidad. Las radiografías y espectrogramas confirman la existencia de contornos de forma en el traje. Por seguridad, la entidad se contendrá en una celda segura hasta reunir más información. Vale. A ver, supongo que el foco lo puedo mover, ¿no? Aquí hay más luz, aparte de la del foco, ¿o no? Sí. Se va aquí. Se va para allá. Vale, pero tengo que hacer que pase por allí. Anda. No. Suelta. Suéltame. A ver. ¿Eso qué enchufa? No sé qué enchufa eso. Ah, ya no lo puedo quitar. Ah, ya no lo puedo quitar. Vuelve hacia aquí, ¿no? Directamente. Vale, guay. Es que aquí tampoco hay más botones. Vale, avanzamos con él. La oscuridad. ¿Qué nombre? Vale, si ahora le damos aquí, supongo que volverá, ¿no? Madre mía, soy un ángel, mírame. Ahí hay un refugio. Lo miraremos a ver cuando quitemos a Harman de aquí y lo saquemos. Y no moleste, lo podemos ir a mirar. Pero tengo una pregunta y es... ¿Dónde está? ¿Dónde pollas se ha ido? El otro núcleo.
Porque fui para allí para sacarlo. Y lo cogí y me chupó el orto bien chupado. Y no sé dónde le... No sé dónde lo he tirado. Que no tengo ni idea de dónde está. No tengo ni idea. ¿De dónde he dejado? El otro núcleo, creo que lo he bugueado, ¿eh? Es que no lo veo. Porque al menos hace luz el núcleo, pero... Pero no veo nada por ahí. No sé. La luz no la puedo coger ni nada, ni controlarla de ninguna forma, ¿no? Hostia, pues no sé qué he hecho con el otro núcleo. Había uno al principio, por ahí al fondo, pero no sé qué he hecho con él. Si hiciera luz lo podría utilizar, pero claro, está apagado el foco este, no me sirve de nada. Sinceramente yo creo que lo he bugueado esto, ¿eh? Yo creo que sí. Es creepy como él solo, el cabrón, ¿eh? Es que no está aquí. No, no, en el suelo no. Vale. A ver si respawnea, porque es que no... Juraría que estaba por allí. Pero claro. No sé qué cojones había. Igual lo he tirado, vete a saber dónde. Y ha desaparecido sin más, yo qué sé. Pero había dos. Me imagino que el objetivo es llevarlos al fondo. Y ya está. Vale. Corre hacia aquí. Vale, ahora ha spawneado, así que guay. Ahora podemos pillar. Ahora lo cogemos y ahora me lo llevo y ya está. Vamos. Ah, vale. Ya se ha quedado el primero, guay. Vale, aquel se suelta. Vamos ese. Vale, y se abre el ascensor.
Yo supongo que desde aquí arriba podremos encender todas las luces. Se había bugueado, o no sé qué había hecho con él, pero había desaparecido. Venga, dale. Harman, a tu puta casa. Venga, largo de aquí. Fuera. Dime qué pienso de esa escena. No sé. Un hermano que ha perdido a su hermana. ¿Yo qué quieres que te diga? Pobrecito. Me da penita. La vida es dura, pero más dura es la verdura. Vale, vamos. Antes de irnos, vamos a explorar esta zona tranquilamente, ahora que podemos. Que lo único que cabía, creo que era el refugio este. Anda. ¿Quién hay aquí? Long roads and no hardling. You are Bygon? Sure. Why are you locked up in here? Casual turning. Back in front. And Gerbil took the top head. Not being pressed for that. Lady going and loosing back for I? Sorry, I think I'm misunderstanding you. Zumbado de la cabeza, ¿qué coño dices? The head? The head for tails? For reading news, jars, words, and tumble. The reading head. What the fuck? Okay, take it easy. I'll take a look. A buscar por ahí el qué. So maybe it wants something to read. Descubre que quiere prisionero. Or a jar. Let's just see what we can find. Aquí. A ver. Busca una foto. Devolver a remitente. Vale, esto lo da a fotocopiadora. ¿Dónde está? ¿Está por aquí? Está en el centro de operaciones. Creo que ahora volvemos allí. Y descubre que quiere el prisionero. Es aquí. Descubre que quiere el prisionero. Tengo que saber qué pollas quiere el prisionero, de verdad. ¿Qué es esto? This could be what it wants. Let's give it a shot. Vamos a estar probando cosas hasta que esté conforme, ¿verdad? No, no, jars. Pero si algo puede estar corrupto, puede estar también un sujeto. Okay, como que si también puede estar un sujeto. Let's try something else. ¿Aquí? ¿Papel? Like this. ¿Qué es? Todo lo que lee, imagina leer un texto... ¿Lo cree? ¿Puede pasar? No es que lo cree, es que lo escribe. Alan Wake lo escribe. O lo escribió. Cabeza. Es decir, todo lo que le escribió tomó vida. Que es lo que estamos jugando ahora en el juego de Alan Wake. Por eso hay referencias. Hay muchos nombres que a lo mejor yo no tengo en cuenta. Pero a lo mejor hay nombres que... si hubiera jugado Alan Wake recientemente, pues me sonarían, ¿no? Como Tom Thale y los que fueron víctimas del... Del Harman Oscuro este. ¿Esto? Oye, pero ¿qué quieres, hermano? Tengo que estar buscando por aquí cosas hasta que... Me diga que sí o... ¿Qué pasa? La cabeza, ¿quiere que me corte la cabeza y se la mande por correo postal? ¿No será un encabezado Stoker que quiera? Un encabezado, yo qué sé. Mira, alcohol. This might do it. Había más cosas aquí. Creía que era todo. Venga, va. Diría la tercera vara vencida porque es un videojuego, pero no. Keep that up and I won't help you anymore. What the fuck? ¿Hay algo más aquí? Una pelota. Let's see if this will do it. I'm ready to be done with this. Joderío. Hurry, clocks, lady. The head. Head. Gracias. Head. Head. Busca no la cabeza. Head is top of all up and down. At the top. The top head. Wait, does this thing actually mean head? Head is in a body's head? Where the hell am I gonna find that? Oficina central del sector, vale, no es aquí ya esto. Vale, lo de la fotocopiadora, porque creo que ahora volveremos
Al centro de operaciones, correcto. Cogeremos el atajo este y volveremos. Espera un momento, hay un botón ahí abajo. ¿Qué hace este botón? Ah, para que se vaya el ascensor, supongo. Ah, vale. Bueno, hemos encontrado el alijo, en todo caso. Lo que quiere es un cabezazo. Le voy a dar un cabezazo en toda la napia al zumbao ese del refugio. Aquí. Vale, sí, por aquí ya volvemos. Aquí hay algo. No sé si debe ser por arriba, que no hemos descubierto. Un poco de oscuridad, no pasa nada. Espera, ¿qué? Vale. ¿Dónde estoy? Vale, estamos aquí. Vale, por ahí volveremos. Ok. Y por aquí tenemos unos baños. Ah, por aquí ya hemos venido, ya hemos pasado por aquí. Vale, 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 vale. Por aquí ya hemos pasado, ok. Vale. Me gustaría, antes de dejarlo, ir a mirar lo de la fotocopiadora. Podemos usar el viaje rápido, por cierto. Tenemos aquí al lado esto. No habrá pantalla de carga, ¿no? Sí. Como en el CSN, al usar teleports que estaban, o en la del distrito de Langton, al utilizar TPs, entrar a la misma zona, no habían cargas, pero bueno. ¿Dentro? No, tío. Oh, odio las bolas. Y encima me esquivas, hijo de perra. Venga. Boom. La madre que lo parió, qué susto. ¿Dónde estás? Venga, manifiéstate. Venga, tontorrón. Estás aquí, ¿no? Qué mentira más grande. Se te he disparado antes. Mentiroso. Aquí hay uno aquí dentro. A dormir. Vale, ¿dónde hay una fotocopiadora? Por aquí abajo hay una fotocopiadora, se supone. Me marca que hay una, pero... Ahí, aquí está. Copia la carta en cadena. Vámonos. Envía 3 copias de la carta en cadena. ¿A quién? Oficinas abandonadas, plataforma de observación y a la zona aquella que no hemos llegado aún. Vale, guay. 3 viajes rápidos, será un momento. Es más, en la zona de aquí abajo, en oficinas abandonadas, creo que está la misión de la cabeza también. Cada vez está peor, ¿eh? La manda por correo o algo. Que me dan igual las putas alertas. Es que me sudan la polla. No voy a ir. No. No insistáis. Ahí reviente la agencia. Es que no. No. No, no. What? No es. ¿Dónde dejo la carta? No es. No creo que sea por aquí, ¿no? Entonces...
coño hago con la carta? Ah, vale, aquí. It's one cent. Vale, hay que ponerlas en estos trastos de aquí. Vale, creo que por aquí también estaba la misión de la cabeza, ¿no? Busca la cabeza. Ah, no, en la oficina del central del sector. Vale, vamos a ir porque es un momento. Aprovechando que tenemos los viajes rápidos aquí. Vamos a ir a por la cabeza esta. Vale. Aquí. Nunca es exactamente donde me marcan el minimapa. Ya podría ser un poco más preciso, pero bueno. ¿Qué es eso? ¿Es esto? No. Busca la cabeza. Se supone que es aquí dentro, pero... por aquí a lo mejor. Derrota al enemigo del Gears. Cabeza, entonces. Ah. Un yelmo. Vale. Posiblemente. Vale, antes de irle a entregar la cabeza, vamos a enviar la otra carta. Que era. Ahí en plataforma de observación. Vale, aquí. Perfecto. Y entregaremos la cabeza. Que será lo último. Vale, ¿dónde están aquí para mandar las cartas? Hay que buscar los tubos estos, ¿no? Con los números. Arriba igual. ¿Cuál es aquí arriba? Espérate. Para subir es por aquí. No, esto me lleva abajo, no arriba. Por el ascensor. ¡Ey! ¿Cómo abro esto? Tiene que haber un botón en algún lado. No lo había visto en su momento, ¿eh? Esto no lo vi en su momento. Sube. Yeah. Ah, vale. Me puedo tirar por aquí. Quita. Lugar oculto. Vámonos. Vámonos. Aquí, aquí están para tirar las cartas. Two down, one to go. Vale, guay. Y la otra está en una zona que no hemos pisado aún, así que nada, vamos a ir a entregarle la cabeza al prisionero. Ahí está el punto de control. Aquí. Aquí creo que lo más rápido. Ahead, River Chicken Station. Oh, far tastier. Press any button. So the helmet is what you're after, huh? Tubes, Snug and Grape, Pure Grapes. Hello, lady. You're welcome. I guess. Ah, creía que me estaba pidiendo otra cosa. Ya, ya. No, did por favor. Lock you up in here? Chief Trouble? Yes. Teddy's long around, but holdout's unhappiest. Can gather for goldfishes. No wrinkle. Okay. Well, sounds like you're doing fine in there now. Just make sure you don't go anywhere. Ah, es una holding cell, no es un refugio esto. At least we help this guy. Vale. Best we leave it locked up though. We have no idea what it is and we don't need any more problems out here. Vale, el proyector, no, tenemos la otra que es esto, Harman, que es en la, correcto, hacia la zona oeste. Tengo dos
un punto de habilidad. Esto necesito dos. Y para esto necesito uno. Pero necesito desbloquear este antes. Vale. Bueno, pues vámonos a la zona de activaciones activas aquí. A la zona central. Y dicho esto, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Continuaremos el próximo día por el otro lado, a ver si le partimos la puta cabeza a Hartman. Tiene pinta de que esto es, si no es un DLC, yo creo que es opcional. Así que no, el próximo día iremos a la zona oeste. Veremos a ver si peleamos ya contra Hartman o si será en la zona norte, la zona superior que hay, que no podemos acceder aún. Así que muchas gracias a todos por pasaros una tarde conmigo y nos vemos. Un saludo, queridos papadafílicos. We'll be right back.